Atenti, Ecuador, atenti. Todos tienen perro muerto. Todos. Ibai, defiéndalo. Yo me cargo a todo el mundo. Máquina, baja el dedito. Por favor, te lo pido. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. El Big Papi de marca 90. El resto me vale vergüenza. Tus gritos no van a hacer que tenga razón. ¡Di la verdad! Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo golpeé? ¡Venga, no, hombre! ¡Sos un caradura! ¡Ni los marcianos te salvan! La única y verdadera cadena nacional y mundial. Buenas noches, ya tengo todo anotado y todo listo como corresponde, como siempre, porque hay que anotar las cosas, no hay que decirlas de memoria, hay que anotar y hay que explicarse bien. Vamos a hablar un poquito de Melec y vamos a hablar un poquito de Independiente, porque me imagino que vamos a hablar de ahora Barcelona y a glorificar también el triunfo. Ahora el ¿no? productor, ¿qué pasó, así señor que, Moral? Así, a partir de lo que anoté, nada más decir que yo no sé si el señor Leonel Álvarez vaya a durar mucho tiempo en Emelec, porque no solamente que no pudo fichar, sino que los que estaban ya jugando no los pueden habilitar. Eso es una crisis institucional brutal, tremenda, determinante. Sobre el partido del día sábado, Independiente depende ya, mucho de Ibarra. Mejoró con el ingreso de Landazuri. Otra vez los errores de Ramírez, ¿no? Los errores de Ramírez, sobre todo. Ya, cierra la boca. Tremendos. Cada vez le resulta más complicado jugar en corto al golero de Independiente del Valle. Hay un error también de Burray, ¿no? Porque, o sea, Burray también se está equivocando, ¿no? Burray te también juro se que te atraparé, pingüino. ¡Atrápelo! Para hacerte mierda. Depende no, mucho, depende el mucho el señor, no, el señor no. Gandolfi de ponerlo a López. López ya parece que se va. Ahora sí va a poder animarse a jugar el capital, con el señor Wilder Medina o también a jugar, o le doy jugar con Medina, pero no con Hoyos, porque Hoyos es el único referente en ataque que tiene y no es un 9 natural. Así que eso pasó con Independiente y Emelec. Ya, cierra la trompa. El triunfo y la punta de Barcelona y el señor Jordan, que va a ser el mejor técnico del año. Adelante, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, mi querido Esteban. La verdad que esto estaba fuera del libreto, yo no me lo esperaba. Estábamos aquí con el tiempo debido, la antelación que corresponde para arrancar como es el programa, pero rompen el formato, rompen el inicio formal que acostumbramos a hacer cada noche e irrumpe don Esteban Ávila ya con su lectura y adelanto de opinión sobre lo que vamos hoy a conversar. Pero no entiendo. Este señor Esteban Ávila ha cogido ahora la mala costumbre de Pablo Escobar Gaviria. ¿De qué? De Pablo Escobar Gaviria. Hey, ¿ya? Anda anotando en un libretín todo. O sea, todo lo malo. Yo siempre anoto. Este señor. Yo siempre anoto. Póngase a ver el siempre patrón anoto del mal y ahí lo va a ver a, sí, señor, a Pablo Escobar con la libretita. Cada vez que quería matar a alguien lo anotaba. No, yo siempre anoto. Sí, siempre anoto todo. De temprano anota. Usted es, usted es el barbón del mal, no es el patrón del mal. ¿Sí o no, Marino? Sí, señor. Oye, le digo algo. A usted también le anotan todo lo que hace en el tenis club. ¿Quién me anda anotando? ¡Pásamelo! Un ratito. ¿Me pongo yo acá? Sí. ¿Quién me anda anotando? Todos los sábados en el gimnasio del tenis club. No sé, ¿cuál gimnasio? En el baño, en el sauna. ¡Ey! ¿En el baño? En el sauna. Sale el Pocho Jare y Juan Jair Benedetti. Y después de que salen, se sacan las toallas y comienza la analogía. Hola, Roberto. Oiga, primero, escucha. No, primero, analguearse con las toallas. Eso me lo dije. ¡Déjate de mariconada! Lo tengo hasta grabado. A ver, primero yo no voy al gimnasio. En la época romana. Yo no, no es gimnasio. Yo me es en el sauna, ya, me dijeron. Segundo, términos de mariconada. Para que usted se dé cuenta de que ese Vito te veo hace rato que no anda con buenos informes. ¿Cómo? Yo no voy al sauna. Yo no me gusta. Y andan ni sauna, haciendo ni publicidad. Vapor, ni andan haciendo yo publicidad. Prefiero jugar de intensamente tres horas al sol radiante para quemar todas las calorías que puedo quemar y no me. ¿Hasta cuándo tanta mariconada? Yo hago deporte, señor Vito Muñoz, yo corro todos los días. ¿Y qué se ponen esas togas como la antigua Roma? Sí, como los romanos, el uno parece Nerón y el otro parece Calígula. Nerón y Calígula. Nerón y Calígula. Escúcheme, ha perdido la línea de información. No, el rato que Vito te veo, no. Aunque debo reconocer
que sí le informaron bien el día viernes en que ahí nos está. Vieron comiendo un ceviche ahí en el mercado. El sauce. ¡Cómetete! En el mercado, ustedes en el mercado no se les cayó por si acaso. Lo que haga populismo, ceviche pues tiene derecho. Ya, y porque en el mercado ustedes. Ese día, bueno, como es feriado, no hubo programa ese día. Ya deja de comer tanto, pocho. Ahora no hacen programa. Cuando antes él era un guerrero del trabajo y ahora... Ahora hay feriado. Feriado. Se acopla. En el mercado, van al mercado ustedes. En esa sí no les veo, la verdad. Come rico ahí. ¿Y usted que no? ¿Usted nunca ha ido al mercado a comer? Señor, yo como en el mercado central, en el mercado de Iñaquito cada tanto. ¡Mentiroso! Porque yo sí vengo de la entraña popular, yo nací en el barrio de San Roque. Yo soy una persona que viene de las clases obreras trabajadoras. Vea, señores. Clases obreras, vea. Cuando usted todavía no nacía, ya quien habla ya comía en todos los huecos habidos y por ahí. ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Comete todos los huecos! Vea, ¡eso no se lo creen! ¡Farsante! El señor Morales, el año 85... Mire lo que le voy a decir. Con el señor Morales, el año 85... Teníamos un programa súper madrugador, 6 y 15 de la mañana, ¿te acuerdas? En Onda 975, que era en el centro de Guayaquil. Sí. Y de ahí nos íbamos... ¡Chucha le importa, hermano! Nos íbamos a comer la bandera allá, con los arbolitos en el sur, ¿te acuerdas? En la calle San Martín. Así es. San Martín y Rumichaca, ahí los arbolitos. En la ida del sur. ¿Usted les cree? Pero íbamos, íbamos los dos a comer ahí. ¿Usted le cree? ¡Con la gata Teresa! No, con la gata Teresa iba con el señor Muñoz. Con el señor... ¿Ahí sí le cree? A los arbolitos. Íbamos a comer a los arbolitos. O nos pegábamos también nuestras buenas farras en nuestras épocas mozas. Yo, señor. Y también le poníamos jabolines. Jabolines, el mejor lubricante para tu vehículo. Puede pasar el tiempo, los años, las generaciones. Todos saben que Jabolín es el mejor lubricante. Por algo, quienes saben de motores lo recomiendan. Jabolín, kilómetros y kilómetros de confianza y de poder. Por eso en todo Ecuador se dice ja. Jaboline, protegiendo motores por generaciones. Jaboline. Bueno, ya intervino Esteban Ávila, intervino el Pocho. Solamente antes ya para despedir mi primera intervención. ¿Sabe a quién una vez llevé a una hueca? ¿A una hueca? A una hueca. A Héctor Chumpitas. Yo fui testigo. Y al Pocho se le quedó la billetera. Le dijo, Guachito, ¿tiene plata? No. Sacó Chumpita y pagó. No. Lo llevé al pebolador. Cuando era un kiosquito. Y Guachito fue invitado ahí. Fuimos los cuando tres. Era un kiosquito Chupita y no había asiento. Verdadero. Y nos sentamos en el bordillo. Por la calle Luque. En la calle Aguirre. La calle pero el de ahora es moderno. Pues, pero el de aquellos años era un kiosquito. Aguirre, el año 94, y Esmeralda. El año 94 que lo trajimos a Chumpita a jugar fútbol 5, lo llevé a comerse. Allá fue. Y le tengo un saludo a Guachito, que encontré ayer en el policentro al gran Camarona. Fue hace muchos años. Andrés Peso. Ah, Andrés Peso, Andrés Peso. Y me contó una anécdota de cuando casi los revuelcan en Perú. Nos secuestraron. ¿En Perú? En Perú, claro. Nos secuestró. El tren ese. Nos secuestró Sendero Luminoso. ¿Sendero Luminoso? Me contó. Entonces, como estamos adelantando, pues Nego, yo también me meto la mía. No está bien, eso me contó Andrés. Este no sabe, pues, ¿qué va a saber? Este no tiene los límites, no tiene, vea, los que uno tiene grandulones, vea. Nosotros resulta con que hormona hotel, masculina. Íbamos tránsito para Bolivia. Aquí está mi general que no nos deja mentir. Ya. Como no había las posibilidades económicas, le aceptamos todo. Viaje en carreta, en bicicleta, en tren, en lo que sea. En Alica, Fuencotora, en todo. Hasta La Paz. Hasta La Paz. Pero estábamos nosotros en Lima, que habíamos llegado en una aerolínea, no sé si todavía. Fox. ¿Ya vio? Que me ya paren, tú eres mentiroso. El mentiroso. Eso fue real. Bueno, no importa la aerolínea. Ya llegamos al frente del hotel y nos quedamos para ahorrar. En un hotel ahí, un motel, de dos estrellas. Un motel. Dios mío, la huevada que había, tengo que escuchar. Al lado había un motel. Al lado había un restaurante que vendía pollo rostizado. Sí. Nosotros aquí mismo vamos a hacer todo. Tenemos el hospedaje y tenemos la comida. Entonces estábamos comiendo. Y viene un señor, hermano. Ustedes son de Ecuador, sí, somos periodistas. ¿Y qué están haciendo aquí? Vamos rumbo a La Paz. Oiga, le tengo una novedad, dígame. ¿Quieren entrevistar ustedes a Perico León? ¿Nosotros? ¿Cómo? Listo, vamos a entrevistar a Perico León. Y para abreviarle, resulta que había sido el malandro. ¡Bobo! Este que no me crea ya te ha quedado que bueno, por favor, este se ha quedado como un estoy atendiendo, escuche. Dijo Dios que mío, era hincha de la Católica y lo saló. Todo lo que toca a este caballero lo hace pedazo. Si no, ¡habla de fútbol, carajo! Entonces, yo le dije a Andrés Peso, vaya, saque la cámara que nos vamos. La nota, pues, Perico León hace años que no se sabe nada aquí. Nos fuimos. Total de que no...
no sabemos qué ocurrió. Lo único que yo alcancé a escuchar, que le decía, oye, esto han sido periodistas y son conocidos allá. Y había el conflicto limítrofe. Dice, si nosotros, oye, pero están chiros, ¿qué hacemos? Dice, auxíliame, pingüino. No, mátalo. Mátalo. Dice, no, ¿cómo lo vamos a matar? Y entonces, ¿qué hacemos? Si están chiros, no tienen nada. Nosotros solo los equipos. Y usted internadito, güey. Claro, internadito. Pero chiro, internado y chiro. Chiro. Entonces, ¿sabe qué? Tirémoslo. ¡Pum! Yo escuché. ¡Pos! Cayó alguien. Creo que estaba desmayado. No, yo estaba. Para mí que nos drogaron. Te pusieron. Sí, nos pusieron algo. Después, ya padre, me botaron ese mentiroso. A mí. En un sector recontra oscuro del lío, no sabía dónde estaba ya. Lo no tuyo es basura. Ya, ¡basura! Un poco de jóvenes ahí. Oiga, ayúdeme. Que me secuestraron, me han dejado botado por aquí. ¿Y cómo sabes que era Sendero Luminoso, Guachito? Porque yo les escuchaba hablar de que era Sendero Luminoso. Es un basurero de mentiras. No, pero eso era para atemorizarlos. ¿Qué atemorizar? Sendero, usted les despachaba rápido. ¿Cómo se llamaba el líder de Sendero que lo cogió Fujimori? Claro, era la época de gloria de ellos. Abimael Guzmán. Una máquina de mentiras. Yo quiero que me ayuden porque no se veía carros, nada. No había ningún tipo de tránsito, solo ocho chicos. Y aparentemente andaban. Andresito Peso. Andresito Peso lo jalaron por otro lado. Entonces me dice. Pero metió un puñete, Andresito Pérez. Sí, entonces me dice, pero regálenos plata. Yo le digo, no, en todo caso, ayúdame a conseguir. Lleves el terno, le dice la, ese guachito. En todo caso, ayúdame a conseguir un carro y en el hotel te damos. Y no, bueno, total de que me dejaron embarcar en un carro. Yo no sabía ni cómo pagar. Cuando ya llegábamos al hotel, lo veo a Andresito Peso rodeado de varios patrulleros de la policía peruana. Porque él había denunciado que yo había desaparecido. Y cuando nos vimos, era como que habíamos vuelto a vivir. Lo tuyo es basura, basura. Una situación terrible. Y ahí no termina todo, porque en Puno, como dice mi general, tuvimos que meter, bueno, yo no, yo solo cuidaba los equipos. Andresito Peso se batió como con cuatro peruanos que nos querían robar los equipos. Guachito, supongo que cuando terminó esa aventura, ya se calmó todo y ya terminó su trabajo, Pocho los indemnizó por después vivir todo eso. Oiga, mejor que me callaron. Llegando al Hotel de la Paz. Él es Rocateña, pero así bien todo agarrado. Desmayado. Entonces Miguel Feldman llamó indignado a quejarse de cómo es posible que se haya mandado a ese par de periodistas prácticamente al suicidio. Yo lo mandé a la ver. Cruzando el Titicaca, increíble. Bueno, yo no cruzo el Titicaca, yo me voy mejor al Supermaxi. Allá está lo mejor, en Supermaxi. Con Supermaxi ahora puedes decir hola funda reusable, hola crucero ecológico. Por cada $20 de compras en productos de las marcas participantes, vas a obtener un cupón para el sorteo de un viaje a Brasil para dos personas en el crucero ecológico más moderno del mundo. Además, recibe gratis una funda reusable para que la utilices en todas tus compras. La frescura no cuesta más. Super Maxi es el placer de comprar. Super Maxi, Mega Maxi, lo máximo. Beto, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos Víctor, a todos los compañeros. Increíble, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Bueno, hemos tenido una fecha más. Yo quiero empezar, Carlos Víctor, de parte de todos nosotros, a quienes han sido atletas olímpicos ecuatorianos, nos han repletado el corazón de orgullos. 5 medallas, 6 diplomas, realmente una actuación histórica. Así que... ¡Gracias a papá! Extraordinaria participación que supera todo lo calculado y que invita al Ministerio de Deportes, al Gobierno Nacional y a la empresa privada a seguir colaborando con nuestros atletas. Con respecto al torneo ecuatoriano, ganó Barcelona, ganó Liga, ganó Orense, punteros del torneo. La situación de Melec, complicada, difícil, creo que tenemos mucho que discutir y conversar con respecto a ese tema. E Independiente, el finalista con 0 puntos. Así que vamos a hablar de eso y mucho más. Correcto, gracias Beto. La gente me pregunta por Ufredo. Ufredo no va a estar esta noche aquí en el programa. Felizmente. Él no va a estar, no, está en este vale momento, ver. En este momento está reunido con el presidente del Comité Olímpico, Jorge de la Panchana. Él va a preparar la reelección. No, lo quiere felicitar por ese vibrante relato de cuando se ganó la medalla. ¡Estás hablando huevada! No. Ese vibrante relato ya está guardado en una edición especial de Pepa TV del Comité Olímpico Ecuatoriano. Por eso. Han guardado de colección ese relato. Vea, en primer lugar, Jorge Delgado. Una narración tan desagradable. Yo prefiero reservarme y sorprendido de que usted, un periodista tan serio, tan formal, se deja libretear
por los alcahuetes de Borbor, por Garito y por Jacobito. No, es un gentleman del periodismo. Muchas gracias, pero amigo, muchas gracias. Que se ponga en esas cosas, no. Porque, pero es que hay que resaltar también los logros de los compañeros. Pues. Oiga, estadio lleno el domingo, ya mañana sale. Sábado, 7 de la noche, ya mañana. Me está llamando ahorita justamente. Bueno, hasta que usted Darwin conteste la llamada, Rifle. Vale ver. Buenas noches, Rifle, ¿cómo estás? El fracasado hincha de la Universidad Católica dijo que era el equipo que mejor jugaba, el equipo que tenía una delantera realmente con unos explosivos. Era, únicos, que era hincha de la Católica. Y con una consistencia en su chat. Cállate, ya había que traerlo al fútbol de Guayaquil la próxima semana. Habló a la Universidad Católica y Católica no pudo ni con Libertad. Esteban Ávila, el Rifle dijo que era, se confesó hincha de Católica. Sí, sí, así, porque así se trepan peladas, pero se bajan igual. Es verdad, todo el mundo sabe que eso es. Señor Esteban Andrés, ¿qué tiene? Parecen peladas. No lo niegue, no sea Judas, no sea de Fialpe. Ya, dejen, por favor, ahora sí. Buenas noches a los compañeros. Abrazo enorme. No vas a negar tres veces a la Católica. Abrazo enorme a toda la gente. No quieren tus abrazos, quieren solo tu sinceridad. Voy a decir una cosa. Soy simpatizante de Católica porque creo que es una institución que casi siempre ha estado a las puertas del campeonato. Ahí tiene el casco del trencito azul. Y creo que protagonista ha sido. Creo que Cuenca ha tenido un campeonato. Aucas ha tenido un campeonato. ¿Cree? Es uno nomás. Olmedo han tenido un campeonato. Mi general, con razón. Y creo que es una de las instituciones que desearía que en algún momento de sus años de trayectoria pueda conseguir un campeonato. Lo que creo es que te quieres cambiar de canal, que es otra cosa, pero bueno. ¿Ah? Sí. ¿Cómo? Ah, claro. Ay, ay, claro. Al terreno, sí. Ya usted lo ve en el cerro. ¿Qué canal? Perdón. Sí, en la Diguja y América. Ah, sí. Ya. No sé qué tal. Lo que dice Esteban Ávila, sí, es que te estás palanqueando, que te llamen de Teleamazonas. Pero yo no gracias. Es malo el pingüino, es malo. Me abrieron la puerta en TC Televisión y le debo la vida a TC Televisión en el aspecto más que nada pero nacional. Pero allá vas a ser hipócrita. Después, le debes la vida a esto de fútbol. Sí. Acá es que te has hecho. Sí, yo lo sé, pero... Sí, Pocho. Sí, chucha. No, pero escúchame. Le explico, señor. Acá te hicimos famoso. Esto de fútbol es una cosa, pero cuando nació la posibilidad de ir a algo nacional. ¡La farándula te tiene loco! Casi tres meses, por favor, a cierta gente que me hagan entrar a la mañana, aunque sea ir a opinar una vez. Gracias. ¡Sigue en la cocina que se te ahuga el arroz! A De Casa en Casa, vieron que me gustaba, la productora me dijo que usted puede ser un posible conductor a futuro. Le dije que, por favor, necesitaba el trabajo porque quería entrar a nivel nacional, quería conocer la televisión nacional y entré. Le comento, entré por pedido. Habla de la Católica. Y a lo mejor nada que ver esto de fútbol, a lo que le comento. Había un desagradecido. Eso. Bueno, José María es un desagradecido. Quiero terminar. Es un desagradecido. Pero no tiene nada que ver esto de fútbol. Quiero terminar también diciendo que la realidad... ¡Habla de fútbol, carajo! Felicitar a Barcelona. Es una máquina el equipo de Haaland. Es una máquina. Lo bien que está jugando. Lo pasó por arriba Independiente. Déjate de hablar de hipocresía. No mereció Independiente el Valle a cortar el resultado. Si yo no dije nada. Primer tiempo espectacular, segundo tiempo espectacular. Y el otro se le ríe. Emelec, que en realidad voy a seguir sosteniendo, le deseo lo mejor al presidente, pero si no cambia en diciembre tiene que llamar a elecciones. Con el respeto que se merece y con el cariño que le tengo. Porque la realidad, lo que está pasando en Emelec, lo que pasó con Leguizamón, es preocupante, que se quede casi afuera del torneo. Ojalá que encuentren alguna ley ahí para poder habilitarlo. La parte comunicacional de Emelec, los problemas que tiene. Entonces sí creo que hay que frenar o dejarse ayudar, encontrar gente cercana que le pueda ayudar para guiar. O si no, si él ve que a lo mejor la situación no la puede doblegar, creería que él tiene la capacidad de decir estoy o no capacitado. Señor para Morales, pero para usted no seguir. Puede dejar que este caballero siga con Juan Bertito del siglo XXI. Es una burla lo que le hizo la mayor hinchada de este país y a una de las instituciones más históricas del continente. Porque él lo habló con sorda, él lo habló con sarcasmo. Y el Pocho, que es presidente, y aquí tengo dos distinguidos directivos y presidente de la institución que hayan dejado atropellar a esa querida institución, porque él lo hizo con burla. Con burla. A ver, termine bien su intervención. Con burla. ¿Saben por qué le digo a ustedes? Con todo el respeto, porque ustedes me sientan acá. A ustedes no les gusta que le digan la verdad.
¿Ve? Porque, ¿sabes qué? Después se la pasan puteando cuando uno dice que hoy Barcelona no juega bien, que hoy Barcelona tuvo eficacia, que hoy Barcelona en 10 minutos lo ganaba 3-0 por errores también de Independiente, presión de Barcelona, virtud de Barcelona en esos 15 minutos. Pero después, Barcelona colectivamente hoy no jugó bien. La intensidad no por era la misma que yo me cabreo. Semestre. Los cambios no son lo mismo. Cometió errores en el segundo tiempo. Entonces, cuando uno viene y le dice la verdad, ustedes se quejan y putean. Mamertito del siglo XXI. Háganle caso a él. Háganle caso a él. Háganle caso a él. Y sean felices. Háganle caso a él. Con eso nunca van a poder ganar nada. Háganle caso a él. Háganle caso. Cuando uno le dice la verdad, vienen y putean. Háganle caso a lo que opinan con la camiseta. A ver, yo tengo la siguiente. Háganle caso. Estoy arrecho. Háganle caso a él. Un ratito. Háganle caso a él. No me deje enfriar, señor Morales. Para irnos de golpe. Déjale la pregunta. Déjale a mi hijo. ¿Cuál es la verdad? Tiene que esperar, Pocho. Menos 4 de gol diferencia, esa es la verdad. Tiene que esperar, Pocho. Tengo que seguir, tengo que seguir. Ya voy. Voy a saludar con Roberto Bonafón, que ha escuchado atentamente a todos. Prepare el látigo, prepare el látigo. También con su espacio y punto de vista. Pero antes, pónganse el casco. Ponte el casco, que esta noche está buenísima. Ponte el casco de 3M. El casco ideal para trabajos es 3M. Trabaja seguro y prevé accidente en todas tus obras. Todos nuestros cascos son fabricados bajo los mayores estándares y normas de seguridad mundial. Recuerda que Bepamil es 3M en Ecuador. Ponte el casco, rifle, que te van a quedar a piedrazo. Ponte el casco. Ahí está, Terminator. Terminator. Te voy a terminar por malo. Ahí está un Terminator, véalo, guachito. Ahí haga caníbal, caníbal, guachito. Guachito, caníbal con el casco. Caníbal, haga caníbal con el casco. Caníbal. Ahí está, caníbal, 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 caníbal. Ahí está. Aprende sabiduría. Y para finalizar, ¿sabes por qué este cagón? ¿Por qué te le voy a decir cagón? ¿Sabes por qué? A ver, a ver, a ver. Te voy a decir, repite, dime mi cara. Dime mi cara. Yo no soy Alfonso Har. Pero por saber por qué te ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Tú lo que quieres buscar es lo mismo, Mora. Tú lo que quieres buscar aquí es furor. Tú lo que quieres es candidatizarte para los medios que están poniendo derecho televisivo del campeonato ecuatoriano. Yo no te voy a permitir que sigas con esa sanganada. Porque eso es atropellar una historia brillante de un equipo. Ahora tú tienes que decir, ¿cómo puede? ¿Qué equipo en Sudamérica puede meter 3 goles en 9 minutos al equipo rey de la posesión de pelota en nuestro continente? Tú no sabes nada. Mira, te voy a decir una copa. Sabes nada, una cosa. ¿Sabes por qué no tiene huevo? ¿Sabes por qué? Porque es un cagón, un solapador. Porque cuando uno... A ver. Habla. ¿Quieren que le muestre el X? A ver. ¿Quieren que le muestre el X lo que escribía de Barcelona muestra, en el partido? Muestra. ¿Quieren que le muestre? ¡Muestra! Que Barcelona muestra. Le costó un montón, que no jugó bien. ¡No, señor! ¡No, y ahora, como está faltando la verdad! Está el Pocho, es un cagón y se da vuelta como una media. ¡Está faltando la verdad! ¿Quieren que te lo muestre? Sí, ponlo. Siento, yo he dicho bien clarito, Barcelona fue el rey de la eficacia, no de la posesión de pelota. ¡Eso dijo! ¡No jugó bien! ¡No jugó bien! ¡Eso dijo! ¡Eficacia! Por favor. Vaya, ¡ándate, Lorenzo Ponce! ¡Vaya su asiento! ¡Goza, Esteban Ávila! Lléveme a su programa el mediodía. Yo no puedo con este par de locos. Quiera, porque Adrián en el programa el BBI es tranquilo. De verdad. Aquí se alborota. Aquí se alborota. Es que usted lo dejan que atropelle la historia de Barcelona. Alguien que no se alborota, que no se conmueve por nada, parece un témpano. Parece esos tenistas suecos que se concentran nada más y luego hacen lo suyo. El abogado Roberto Bonafón, bienvenido, abogado. Yo lo mandé a la ver. Muchas gracias. Vale ver. 57 parecen minutos. Peladas. 57 minutos cambia el clima del partido cuando Barcelona había sido mi señor en la primera parte. Volvieron los viejos fantasmas insepultos. 57 córner de Sornosa, que no había tenido buen andar, y el cabezazo de Landazo. Cabezazo demoledor y gol. Y hubo una de Renato que cabecearon en 3 oportunidades en el área donde nadie pudo agarrar la pelota y Renato la tira afuera cuando debió haberla embocado. Después el cuadro se recompone. Independiente en el segundo episodio, en esa mano dentro del área, chala. Y Renato Ibarra, que es el que remata. Porque Renato tuvo la brisa, lo acompañaba y después... Era una imagen de huracán. El primer episodio, del 15 en adelante, acompañó mucho Ortiz, muy señor de la mitad de la cancha también. Y ese penal bien ejecutado por parte de Páez. Es decir, un tiempo para cada uno. Vamos al primer episodio. 13 minutos de Independiente. 13, me estoy contando así como los cuentos de Carver. El final, primero, y el inicio después.
13 minutos de dominio Independiente. Qué buenos recortes que tiene Ortiz. Qué jugador que es Ortiz. Lástima que cuando va a la tri no funciona igual, pero es un jugadorazo. Él copaba el medio, no tiene acompañante. No tiene acompañante. Zavala no es el combinativo que necesita él. Por eso Renato replegaba y combinaba y enloquecía sobre los costados. Barcelona tenía más salida sobre Chalá, comenzando el partido. No con Castillo. Castillo anda mal físicamente. Da la impresión que se queda mucho en los piques y en los duelos. Pero Independiente comenzó bien, 13 minutos. Después Barcelona recompuso la figura. A los 24 ya apareció Gaibor, que no inició bien, y apareció Chalá. El gen pressing, que es el pressing moderno, lo aplicó Haaland y lo hizo muy bien. Porque de entrada, el técnico se da cuenta que las salidas de Independiente son malísimas. Y ya lo de Ramírez es reiterado. No es una inocencia en el partido, no estuve oportuno, no, ya es reiterado. Las malas salidas comprometieron primero a Hoyos y terminó en gol. La segunda mala salida comprometió a Renato y terminó en gol. Y la tercera es una jugada maravillosa que siempre Chalá participa en las dos y Gaibor también participa en dos. El gol de Rivero sin ángulo es gol de arquero. Es gol de arquero, sin ángulo, entre el palo y el portero. Esos goles se hacían antes y ahora no se hacen, porque casi no se llega a la raya de fondo. Ahora se lanza sin desborde o con desborde. Pero en 9 minutos Barcelona, pensamos nosotros que se venía un equipo que podía apabullar a Independiente. Aflojó. Me alegro mucho por Rivero, porque es un rematador de área. Por Janer, criticado por todos. Cuando lo convocaron a la selección, ni los del mismo equipo querían que esté en la selección. Pero es un jugador que sorprende. Si Janer fallaba en ese baile que le hizo a Junque, fallaba, era la lluvia de crítica, pero él tiene que arriesgar en el área. Trindade acomodó bien el equipo, porque de ahí se sale. Del 5 se sale. Las grandes salidas, los grandes toques del medio centro. Muy buen primer episodio del Barcelona. En el segundo tiempo el equipo se confió y volvió la poca contención aérea. Un Páez que debe estar volviendo así, como lo pone el técnico, volviendo a su fútbol, que es fútbol de toque corto, con amague, descargue en el claro. Pero Haaland, bien. Esto es lo que estaba buscando el técnico. Al frente no estaba pintado al óleo. En Independiente, señores, una de las defensas más sólidas de América, no solamente de acá. Y el equipo supo contrarrestar en 9 minutos 3 goles. A Independiente no le hacen eso. Y Barcelona lo logró. Ajuste, sí. ¿Qué se llama el ajuste en el fútbol? Continuidad. Eso le faltó. Seguir de manera continua, coordinada. Pero quizás falló porque en el segundo tiempo como que ya ganamos el partido. Independiente casi se lo empata. Pero esa ya es otra historia. ¿Capiche? Y a mi amor. Gracias, abogado. Y usted se va directo a Sportbet. Allá hay que pronosticar y hay que jugar. Te fuiste a Barcelona, la pegaste entonces. Porque el campeonato se encendió y en esta segunda etapa del fútbol ecuatoriano lo puedes jugar con Sportbet. Puedes vibrar en cada partido. Regístrate ahora y obtén $5 gratis para que juegues, pronostiques y ganes en tus deportes favoritos. Recuerda que si realizas tu primer depósito, vas a obtener el 100% extra del valor recargado. No te pierdas de estas increíbles promociones. Juega simple, rápido y seguro en Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. A ver, estoy viendo aquí un Instagram de marca 90. Saca resumen, me imagino, el programa de ayer. ¡Chucha, le importa, hermano! No convence a Barcelona, dice. O sea, ¿hasta cuándo la persecución de este caballero? No, yo digo, ¿hasta cuándo tú? No, yo sí tengo te que contestarle, convertir hermano. En el defensor. No deja que Barcelona no, se no, 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 hermano. Solo de mierda. Para comentar. No, yo ya se te acabó Díaz. Y ahora jodes. No, yo estoy aquí para comentar. Ya olvídate de Díaz. No, es que ya se te fue. Acabó. Ya me esa de Barcelona. Y ahora estás jodiendo con Barcelona. No, estoy defendiendo a Barcelona. A joder, ya, yo aquí lo defiendo. A joder al si tú vienes aquí a dar el celular y hablar huevada, es tu problema. No, tú que ya nos cansas. ¿Hasta cuándo? Ya nos cansa. ¿Cuándo? Te cansaré a ti, hermano, pero yo no canso al aficionado que no quiere saber nada de ver cómo. ¿Qué pica usted? Todo el tiempo le está dando palo a Barcelona por todo. ¿Y tú qué le haces caso? Yo le hago caso porque tengo que salir al frente, ya que tú estás ahuevado, hablando en celular solamente. ¡Cala defendiendo a Barcelona!
¡Sal a defenderlo de este perseguidor! ¡Estoy con mi general! ¿Quién es más fama, no? Dijiste que solamente al canal le das el agradecimiento. En la columna de hierro ya ni vas, ya no fuiste el domingo pasado. Oye, tú te pasaste un mes en Estados Unidos. Un mes, hermano, estuve afuera, pero aquí adentro sí vengo, pues. Oiga, disculpe, ¿cuál de los dos es el que tiene el cargo o el título honorífico de ser defensor de la historia de Barcelona? El señor. Yo. Dado por mi directorio. Sí. Pero aquí yo lo veo que todos los días Dreyer le da palo al Barcelona y él no dice nada. No, mira, escúchame. ¿Quién chucha es Dreyer? Dreyer no tiene nada que ver con la historia de Barcelona. Bueno, pero no puede ser que todo el tiempo joda a Barcelona. Escúchame, Pocho. Ahí me gustó el señor Muñoz. Barcelona ganó 3-2 ahí de vez, pero solo fue eficaz en la etapa inicial. El segundo no tuvo la pelota, no tuvo el terreno. Cubrió todo muy mal. Su destejo no fue malo. O sea, para ganar, escúchame. Se complicó los cambios. Eso lo dijo él. Entonces, lo que yo te dije, el rey de la eficacia, cuatro llegar a tres goles. Pero el partido fue sábado, ya son 72 horas. Deja oír por la chucha. Le acaba de ganar a un equipo que siempre lo complica en Guayaquil. Expongan sin gritar. También si viene y le gana 3-2 a Independiente, oye, el rival también juega. Así es. No es todo solamente que tiene que hacerlo un equipo. Juega contra un rival que es un buen equipo, que puede estar pasando por un mal momento. Pues también encontró su momento de lucidez. Si yo lo dije en el análisis, mira y aprende. Entonces ya, en un momento determinado. ¿En acaso yo copio huevada? A ver, escucha una cosa. Un partido de fútbol no solamente es los malos momentos que pasa un equipo. Un partido de fútbol es un conglomerado de acciones durante 90 minutos. Barcelona tuvo un momento. El señor Bonafor recién dijo, 15 minutos de Independiente. Yo lo mandé a la vez. Todo Independiente. Barcelona. Y vos venís. No, Barcelona. Hay que decir lo que se ve y la verdad. No hay que mentirle al pueblo. Barcelona, todo el pueblo. No, nadie le está mintiendo. Después se cae desde allá arriba. No, señor. Barcelona, todo el primer tiempo fue superior. Inmensamente superior a Independiente. Inmensamente superior a Independiente. Todos los primeros 45 minutos. Reaccionó pues Independiente. ¿Acaso es un equipo cagón? Es un equipo que tiene buenos jugadores, es un equipo que tiene una buena estructura futbolística. Solo tú tenías disentería en los partidos. Bueno, reaccionó. El fútbol es así, el deporte es así. También el rival te reacciona, también el rival te pone en un momento determinado, te pinta agotaba mal, te hace pintar mal. El no fútbol. Todo es perfecto. Tú no puedes aspirar que un equipo juegue 90 minutos perfecto cuando enfrenta a un rival que también tiene lo suyo. Pero resulta que tú todos los programas vienes a joder a Barcelona. Veo lo bueno y lo malo. No, no ves lo bueno. Solamente titulas. Solamente titulas, Barcelona. No, que le mienta a la gente, ya, le miento. No, solamente titulas. Tú solamente titulas lo malo de Barcelona. No convence a Barcelona. Barcelona está mal. Barcelona juega mal. Por favor, chucha. Que yo venga y me sienta acá y diga, Pileggi está haciendo todo. No, no estamos hablando de Pileggi. Estamos hablando de Barcelona. Los errores y los aciertos. Un ratito, chucha. Tiene que sacar la camiseta, sentar acá. Sí, pero sácate la camiseta de antibarcelonista, pues entonces, hermano. Cálmese un ratito. Yo los quiero calmar, chucha. La escuché decir. ¿Por qué discuten eso que pasó el sábado? ¿Verdad? El sábado. Eso fue el sábado. Ya 48 horas ya han pasado. Y chucha le importa, hermano. Ya vamos a las 72 horas, por favor. Y bueno, ha pasado lo mejor. Vamos a hablar de qué quieres hablar. De... Pero, abogado, ¿no vio haber el desastre en la Tacumba? Pues, ¿no vio? ¿No? Hermano, ¿en qué desastre de la Tacumba si Melé no tiene equipo? Y lo saben los MLC. Ah, pero no ya, tiene equipo, sea, porque no pueden, no son capaces, o sea, ni siquiera de habilitar los jugadores que vienen jugando. No tiene equipo, pero pues, tiene que criticar, es que no puede criticar a tu amigo. Tiene que criticar. ¿Qué quieres con el presidente Pelé? ¿Ah? ¿Te parece bien lo del Lizamón que no lo puede? Sí, yo soy amigo de Pileggi, pero definitivamente ha perdido totalmente la brújula. Y aquí yo lo dije hace dos semanas. Dije que los equipos del astillero tienen que comenzar a armar comisiones de fútbol que los ayuden a los presidentes a tomar decisiones. Esto es de plata, de comisiones de fútbol. La comisión alcahuete. De mando también importa, no todo esto es plata en la vida. Se acabó la plata en la vida, no todo es plata en la vida. No, no es todo. En el fútbol, sí, en chucha. El fútbol es importante, en pero el también. Fútbol, tienes, sí. Ya, si tienes plata, pero déjate de hablar barras, porque no tienes personas que te ayuden un poco a observar la cosa, ¿de qué te sirve tener plata? Nunca he visto. Cuando trajeron a Zárate, lo que más había es plata y trajeron un jugador que estaba recontraquemado.
que estaba lesionado por los cuatro poros de su cuerpo. Y tú nunca dijiste nada, te quedaste callado. No, yo no era presidente de la Comisión de Fútbol. Pero eras periodista, pues, carajo. Yo tampoco. Ey. En esa época era diputado. Los leones se sacaron, sí, para sacarla. Salieron de las aulas. Yo, bueno, y si la saqué, la saqué. La lengua era el que saque, no la... No, ya saco lo que tengo que sacar. Señor Hart, el señor Muñoz va a estar el sábado en Machala en el partido. Y ahí lo quiero ver. Partida. ¿Y por quién va a ir el señor Muñoz? Porque el primero que es Orense. Yo, Pepa TV. A una eso ciudad que lo quiere. ¿Por quién va usted? Yo por Orense, pues. Ahí nací, pues. Ahí me parieron, pues. Y es patria de donde se vive. Nada. No pensé que usted va a decir la pelota. Me ha defraudado el señor Muñoz, el socio vitalicio de los amarillos. No, señor. El que tiene un discúlpame nombre. Ni en el estadio 9 de mayo hay un nombre que diga Vito Muñoz, jugaste. Y en el estadio de Barcelona dice Vito Muñoz, jugaste. Me ha defraudado el señor Muñoz. Me ha defraudado. Cámbienle el nombre. Roberto Bonafón. No. Roberto Bonafón. No soy hipócrita. Sóbese la pues, por favor, tú, pues. A mí me hicieron un escándalo aquí porque una vez decía lo mejor para la Liga de Puerto Viejo. Me hicieron un escándalo. Bueno, ¿tú ves mal que yo diga que yo voy por Orense? No, por una sencilla razón. ¿Sabes por qué no veo mal? Porque usted es Orense de nacimiento. Claro, por favor. Usted es un Orense que reconoce su tierra, porque hay otros que ya cuando crecen. Es una sarta de hipócritas. Tierra. Usted es un hombre que produce en su tierra, que visita su tierra. Te amo a mi tierra. Que ama y su tierra. Invierte ahí su me tierra. Parieron, pues. Así es. Y sobre todo, todos sabemos que usted es barcelonista. Así que. A muerte, ya. Barcelonista. A muerte. Pero para que vea, Orense. Para que vea que cuando yo tengo que defenderlo, tengo que defenderlo. Porque usted ahora ha cogido de atacarme todos los días, señor. Usted ha cogido ahora de atacarme todos los días. De hacer bebulla, que me estoy comiendo ceviche en cevichería. ¡Cómete este! El único amor que no se traiciona, y no estoy de acuerdo con estos caballeros. Presidente es el de los colores, es el del equipo de fútbol. Se traiciona a veces hasta la pareja. Se traiciona a veces hasta los hijos. No. Se traiciona a veces hasta la empresa. No. Aquí se traiciona los colores. El fútbol nunca se lo traiciona. El primero que ha traicionado se llama Vito Muñoz Ugarte. Y pido a los socios de Barcelona que revisen el nombre. Una majadera que dañó el grupo. Pido y que le lleven el nombre al Estadio 9 de Mayo. Gracias, producción. Yo le digo una cosa. Yo le digo una cosa. Payaso, ¿qué? No, vea, señor, usted lo sabe muy bien. Y usted me enseñó la patria donde se vive y donde se come. Esto que voy a decir, yo sé que no me lo van a creer, pero esperen el sábado. ¿Saben en qué se va el señor Muñoz hasta Machala? ¿En qué se va? En moto. No. Se va en moto. Prepárate, Machala, que lo verás llegar en moto. En su moto de motor. En su moto. En su moto del señor Muñoz. Así que para ti, mi pana, que todavía andas en bus, a pato, no moto, taxi, déjate de vainas y cómprate tu moto nueva. ¿Dónde? En Master Moto. Master Moto, la cadena de motocicleta más grande del país, con 38 agencias a nivel nacional. Te damos crédito directo hasta 36 meses plazo. Las mejores marcas y los mejores modelos de moto. Ponte Mosca, que tiene las mejores promociones. Master Moto es el lugar para ser motociclista. Master Moto, la mejor de todas. El mejor lugar para ser motociclista es en Master Moto. Esteban Ávila, yo te interrumpí. Sí, nada más actualizar el tema Arce. Permítame, porque ya van a seguir hablando del partido del sábado. Solamente quiero actualizar el tema Arce. Pero de no, información, pues. A eso mismo voy, pero por favor. Bueno, al fin, una información al año. No, al fin no. Habla lo que chucha quiera, ya. Sino que aquí interrumpen siempre para hablar de Barcelona. A ver, Arce no se va a ir de Liga Deportiva Universitaria. Se va eso a quedar hasta fin de año. Primero porque se lesionó Estrada. Y Estrada va a quedar afuera un tiempo que todavía no está semanas, claro Estrada. Exactamente. ¿Qué le pasó? Sí, puede ser un poco más de 3 semanas. Primero. Segundo, Corinthians no va a alcanzar a llegar a más de los 5 millones de dólares que quiere Liga. Y tercero, se lo ha considerado ya en este momento imprescindible para poder cerrar bien el año. Así que Alexander Arce se quedará. Pero en sería Liga una vergüenza que se vaya un jugador como Arce, que venda un jugador cuando dejaste ir a Parrales, dejaste ir a Hurtado. Ahora se te lesiona. ¿Cómo se va ahí? Es lógico lo que me estás diciendo. No está descubriendo América. Es lógico. No. Si había una propuesta económica, Liga Deportiva Universitaria tiene como prioridad hacer valer
darle rentabilidad económica a lo invertido por el jugador. Quiere decir que si viene Corinthians, le ofrece 6 millones, se va y Liga pone en riesgo ahora, su clasificación. Ahora con la variable de la salida, con la lesión de Estrada ya no. Yo con la variable de la lesión de Estrada ya no. Yo el día sábado conversé con el doctor. Atento, pendejo. Una hora. Y me dice, ¿qué opina usted? Le digo, doctor, por menos de 7 millones, no regale Arce. ¿Cuánto pagó usted? ¿Cuánto ha rendido Arce? Ahorita es el goleador de América, Arce. Si suma los goles de la Libertadores, de la Sudamericana y de la Copa América y del campeonato, Arce ha jugado 4 torneos, tiene 20 goles, no tiene ningún goleador, ni de Brasil ni de Argentina. ¿Cómo lo va a regalar? Entonces me dice, 7 millones, sí. Ok, ¿y con qué me quedo con la lesión que tiene este muchacho Michael? Le digo, vea doctor, usted trae un jugador del Corinthians, suplente, un delantero, que el Corinthians se lo dé. Y con eso, ese brasilero aquí tiene para hacer hartos goles. Préstele al Corinthians un delantero, como parte de pago de Arce. ¡Pepa TV! ¿Cómo un brasileño aquí, suplente en Corinthians? ¿Cómo le digo? No, está mejorando el trabajo de Corinthians conjuntamente con Palmeira. Creo que hoy por hoy el Santos son el tridente de mejor trabajo, claro, y creo que aquí podría dar, porque Liga tiene un estilo, tiene una característica, claro, que medianamente se identifica con el fútbol pulido de esa parte, Dios, de Brasil. Dios, no me diga que usted también le recomendó al doctor Arce que junte la dupla. ¿Al doctor Arce? El doctor Arce. Sí, Álvarez, chucha. Perdón, que junte la dupla Arce Quito Díaz, que dijo que sonaba Quito. No, yo no me meto ahí. Yo es... A ver, yo le escuché hoy día hablar a Eduardo Álvarez. Ni siquiera. ¿Qué dice usted, Esteban? A ver, yo lo escuché en la Radio Redonda a Eduardo Álvarez, al hijo de Sal Álvarez, con quien comparte la conducción de Liga, y yo no escuché de Eduardo Álvarez un deslinde tajante, como en un caso de estos debería darse al estar relacionado a un jugador que tiene una identificación tan visible con el rival. Yo sé que es hasta antinatural que esto suceda, pero a mí me llamó la atención la prudencia, la cautela con la que Eduardo Álvarez manejó el tema. Me llamó mucho la atención, porque esto, por ejemplo, se lo preguntaban a Rodrigo Paz. Rodrigo Paz decía, por favor, o sea, ni siquiera lo mencionen. Pero no, lo de Eduardo Álvarez hoy me sorprendió cómo no se desmarcó del todo de este tema. Pero eso en ningún momento fue algo efectivo, ¿no? Fue un rumor. No, yo lo pregunté. Lo de Liga a Liga de Quito. Carlos Víctor. Lo de Liga. Díaz a Liga de Quito. Yo tengo la respuesta. A ver. ¡No, niña, señor! Majo. Niña Majo, póngalo de Liga y Damián Álvarez, por favor. ¡No, verdad! ¿Tiene dato? Sí, yo tengo el dato. Damián Álvarez, póngalo. ¿Dónde juega Damián Álvarez? Liga, disculpe, de Quito y Damián Díaz, por favor. Ah, le envié ese dos, sí, noticias. Le conocemos. Le envié a dos Damián noticias. Álvarez. No, la que dice 75. Sobre el tema Liga y Damián Díaz. ¡Qué manera de joder este Cuando viejo! Cuando lo tenga listo nos interrumpe, no hay problema. No, pero estaría bueno... Pero adelante lo que dice. Pues, no, y aparte, ¿sabes qué estaría bueno también, dijo que sí hubo llamado a Liga Deportiva Universitaria. También que estaría bueno también, falla técnica, en realidad, disculpe, que antes que te desmientan, preguntarle al que habla con Díaz, no a que habla por WhatsApp. Ahí está. Si el Beto habla con Liga Díaz, lo llamó, Díaz. Liga lo llamó, puede ser. Y si puede viene, ser, y si ya viene está, ahora, está mintiendo. Pero mira, pues primero... Y si bien ahora causan un terremoto, claro, ¿cuándo deciden o ya no para este año? No va a jugar no sabes en Liga, ni leer. Nunca o solo por el momento. Creo que nunca jugaría en Liga, pero uno nunca sabe. Este año descartado para Liga, casi con seguridad no jugará en Ecuador este año. Y afuera puede ser porque hay algunas opciones en Argentina. O sea, Rosario Liga, Liga sí lo llamó. Yo quedo a Liga no lo llamó. Un ratito, Pocho. No, opinan todo menos el que hablar. Claro, eso es fundamental. A ver, yo le pregunté. ¿Qué te dijo el Yo le pregunté. Me dijo que había recibido una sola propuesta de un equipo ecuatoriano. Muy importante la propuesta. De lo mismo. Y no es Liga. No. No es Liga. El equipo del señor. Es un equipo de provincia. Es Orense. Correcto. Ah, ¿qué lo llevaba Orense? Y caso que Díaz es mal jugador, con tal de que no juega el camerino, Díaz es un tremendo jugador. Correcto. Ahora sí, ya me voy a poner a llorar. Yo pensé que usted era hasta el retruécano hincha de Liga de Barcelona. Retruécano, disculpe, ¿qué es retruécano? ¿Qué es retruécano? No. Ah, sí. ¿Qué es retruécano? Aquí está, vea. A ver, ¿y se puede escribir todavía, jugador? ¿Cómo quedó? Ya lo cerraron el ¿cómo libre quedó el convenio? Aquí está, vea, para que vea que yo no invento. A ver. El pago de este contrato es inmediatamente o por parte, en 17 cuotas. El club los invitó a los 100 años, con nosotros nadie habló. Mañana entrenan con Rosario, sí, pero a nosotros nadie nos llamó. Ni le dijeron nada en el finiquito, no.
La deuda de Barcelona es muy alta, sí. Más de 2 millones, sí. Ya incluyó lo del convenio 26 al 31, claro. Yo hablé con gente muy cercana. Vito, Carlos Vic. Se suma todo y divide para 17 cuotas. Sí, pero ahí está. Pero eso, no, los 17 cuotas es de este contrato hasta el 2025. Ah. Después hay un convenio que se hizo con el señor Carlos Alejandro Alfaro Moreno a pagar desde el 26 hasta el 31. Por 6 años mensualizados sin interés. Vea, Carlos. En el único equipo el escenario visible en que puede jugar Díaz es en Orense. Y le voy a decir las razones por las cuales solamente en Orense. Primero, él en Argentina no va a jugar en ningún equipo. Ya va con 39 años. Ya futbolísticamente él ya no está para una exigencia mayor. Viudas de mierda. En un equipo cualquiera de Argentina, en donde él no tiene ningún tipo de historia, no lo van a aceptar. No lo van a admitir y si lo inscriben y juega, lo van a pifiar. Que no tiene historia. Uno. Dos, en el Ecuador, él no está para jugar en un equipo de la sierra, un equipo que juega en la altura. Además, también es un jugador que ha creado muchos anticuerpos por ser una imagen emblemática del Barcelona. En otros lados, los no barcelonistas, hinchas de liga, hinchas de otros... No te rías, pingüino. Mirá, la, a dar mirá el titular que pone el profesor. Tres. Estamos diciendo que tres. No va a jugar en Emelec. Emelec no puede contratar. Emelec no puede contratar. ¿Por qué sí en Orense? Porque Orense es un equipo de una provincia que es muy barcelonista. Entonces a Díaz en el oro lo aprecian, lo admiran, lo idolatran. Orense no es un equipo que tiene una gran hinchada, entonces no va a sentir esa presión. Es una hinchada más territorial, o sea, apoya por ser de Orense. Y al mismo tiempo, siendo la mayoría de esos hinchas barcelonistas, van a apoyar la presencia de Díaz. Pero no dice lo principal. ¿Ah? No dice lo principal. ¿Cuál? Que Orense en Orense sí cobraría. Ya, Orense tiene plata. Sí. O sea, no lo van a contratar tampoco. No lo van a contratar. Pagaría el recalcitrante, señor. Pero podrían, Carlos Víctor. Son enfermos. Lo podrían contratar, por un valor acorde a la economía de Orense. De Díaz a Lorense y no va a jugar en Orense. No, yo no estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que Díaz va a Lorense. Yo lo que estoy diciendo es que es el único equipo al que puede ir a jugar. Menos que habló con el jugador para saludarlo. A ver. Hablan todo el mundo. Hasta chat que no sabemos si quién escribió. Oye, una pregunta. Díaz va a poner la Academia de Fútbol acá, ¿no? Ya tiene hace rato. Están funcionando. Tiene que administrarla. Yo no sé. Yo vi que viajó, se fue con el representante. Lo llamé a saludarlo, a despedirlo, que todo siga bien. Había tenido una sola propuesta de un equipo en Ecuador. Acá el señor Muñoz sabía. Así es. El club. Es así. Pero él decidió no jugar en ningún equipo en el Ecuador. Van a Argentina porque hay una potencial propuesta allá. Punto. Pero una cosa, el 10 de Rosario Central. Malcorra. Acabó de hacerle un gol a Newell's. No, él no. Él tiró el tiro libre, el arquero dio el rebote y hizo el gol otro. Pero es un jugador... Sí, no, es uno de los... Es difícil que Díaz vaya al fútbol argentino. Yo creo que hay un equipo que lo puede contratar por los problemas que tiene. Católica. No. A ver, Colo Carrera es símbolo histórico. Yo creo que San Lorenzo puede contratarlo. Yo no estoy tan de acuerdo que porque Díaz sea el emblema, no estaría mal. Que porque Barcelona tenga de pronto otro ícono dentro de su historia, que es Damián el Quito Díaz. No puede ir a jugar a la institución del fútbol ecuatoriano. Polo Carrera, tanto más ídolo de Liga Deportiva Universitaria y pasó por un sinfín de equipos. Incluso vino al Barcelona. Pero cuando era, en sus años mozos. Con más razón, cuando era jovencito. ¿Pero qué lo va a llevar usted hoy día? Hoy día lo va a llevar a Díaz. Ya se acabaron la época en que ganaba el corazón, hoy gana el... Pero digo, usted lo va a llevar a Díaz con 39 años a jugar al fútbol capitalista o al fútbol de la tierra. Hay que llevarlo a Díaz, pero en las mejores llantas. ¿Viste que te digo? A ver, ¿qué...? Mira, eso es Vito Tebeo, última hora. Por eso te digo que San Lorenzo no está bien económicamente, tiene muchos problemas. ¡Pepa y no TV! Tiene jugadores y podría tranquilamente calzar. Pero a mí me dijeron que hasta ayer no hubo nada oficial de San Lorenzo. No sé hoy. Por seis meses, cuatro meses. Noticia de Pepa TV. Pepa TV le dio la información a Vito Tebeo. Eso dicen, pues acá. El problema con usted es que usted duerme con perros. Y da boca a perro. Rufo. Problema. Oiga, yo prefiero tener el alma del perro, porque si los humanos tuviéramos el alma del perro, no tuvieran las traiciones, las lesiones arteras. Ni los que se cambian de camiseta, ni los que se cambian de colores, ni los que se olvidan que la gran patria es donde se come,
donde se trabaja y donde se hizo. Mire, el gran nombre de Nito Muñoz Ugarte. El nombre de Nito Muñoz Ugarte se hizo aquí, en Guayaquil, en Guaya. Y se hizo con Barcelona. No se hizo con Carmen Mora, ni con Audaz Octubrino, y peor con Orense. Pero eso me. Pero vos te, ¡Tú cállate! ¡Tú cállate que tú no sabes! ¡No sabes ni quién es el campeón de la última liga argentina! ¡Pero qué sepa algo del fútbol argentino viene a discutir! ¿Qué dijo el otro día? ¿Qué dijo? Vos sos extranjero, no podés hablar. Y ahora está diciendo la patria es donde se come y se trabaja. Entonces, yo hago patria, yo como trabajo. No, vivo acá. No, y ahora vení y siempre me decís que soy extranjero. ¡Usted no lo defienda! ¡Yo lo defiendo! ¡Yo lo defiendo! No, no, porque no, yo es mal agradecido. Digo que al único que le agradecía es ante esa televisión. Esa es pelada. Mal agradecido. Ya viene José María. Aquí estamos. Yo sí les recomiendo lo mejor para ser bien agradecidos. La mejor llanta. La mejor llanta se llama Llantas Exbri. Tiene todo lo que esperas de una buena llanta. Excelente performance, gran agarre, duradera y confiable. Guachito rueda y rueda y rueda y rueda con sus llantas Exbri. Sus labrados son diseños únicos y originales. Son llantas, pero son llantas Exbri. Tenemos todos los modelos y medidas de llantas para todo tipo de auto, camioneta, bus o camión. Llantas Exbri. Las llantas Exbri se hacen ver. Llantas para todos los caminos, llantas. Oiga, déjeme hacer una pregunta. A ver, un momento. Oiga, Vito. Cada agosto, este gran defensa, que algunos años me hubiera gustado verlo en la saga de Barcelona, Richard Schoenke, cada agosto se lesiona. Tiene problemas con la mandíbula. Agosto del 2023. Ya se le terminó el año porque tiene tres meses. Agosto del 2024 se lesionó. Bueno, para Alfaro no era un central de Barcelona, pues nunca lo trajo. Para mí, uno de los mejores centrales. Richard, te mando un abrazo, que te recupere. Gran defensa. Richard. Sí, gran defensa. Gran defensa. Ahora sí, le hago una pregunta. ¿Schoenke para Barcelona es? Me parece un gran defensa. Un gran defensa. Este hijo aprendió todo. ¿Qué quiere que diga? Que es un mal defensa, es un gran defensa. Pero es para Barcelona. Es uno de los mejores defensas que hay en el fútbol ecuatoriano, el señor Schoenke. Barcelona. ¿Para Barcelona? Para Barcelona, para cualquier equipo. ¿Y cómo puede ser que Paco dijiste que no era para Barcelona? Paco, pero no compares a Paco con Schoenke, por el amor de Dios. Paco salió. Pues ya te está comparando a Schoenke, que es uno de los mejores defensas que ha habido en el fútbol ecuatoriano. El siglo XXI. Salió campeón con Peñarol, jugó Liga de Quito. Pero, en Barcelona. A ver, yo hice una encuesta hace un año de los mejores jugadores. Están extrañando a Paco y no cabecea a nadie. Y en esa encuesta se ha designado como uno de los mejores defensores de los últimos años en el fútbol ecuatoriano, Schoenke. Paco Rodríguez no coge camiseta ni para participar en eso. ¿Cómo? O sea, no puedes comparar a Schoenke. Que peleó, uno de los mejores, no, peleó con Barcelona. Hermano, Schoenke es uno de los mejores defensores que ha habido en el fútbol ecuatoriano en los últimos 5 o 6 años. Por favor. Gran jugador Schoenke. ¿Cómo vas? Oye, hijo de puta. Oye, tú fuiste arquero de verdad. No puedo creer. Oye, tú fuiste arquero. Criticaste a Paco, Paco Rodríguez. Pero Paco Rodríguez es un jugador malísimo, hermano. Puede haber jugado en Peñarol. En Peñarol puede haber. ¿Tú qué crees? Que en Peñarol solamente ha jugado Spencer. No, malísimo, Paco Rodríguez es malo, hermano. Paco Rodríguez es malo. Un cajón. Peñarol con Barcelona. Está bien, un cajón en el centro de la saga. Paco Rodríguez. En el Schoenke jugó. O sea, te dando mi opinión. Puede ser una linda. Puede ser una linda persona. Paco Rodríguez puede ser tu amigo, pero. Ah, viste cómo tú eres. Llévame en la playa. De medio pelo, pues. No es mi amigo. O sea, ahora, nosotros hemos visto jugadores de Barcelona en esa pena. Schoenke es un gran jugador. O sea, Schoenke es un gran jugador. ¿Cómo vas a comparar a Schoenke? No, yo no tengo amigos. No digo, este yo señor. No tengo amigos jugadores de fútbol. Está bien. Así la distancia y el respeto. Usted es amigo. O sea, ese señor no es su amigo. Para mí, ese señor no, yo no soy jugador de fútbol. No es su amigo, ya has escuchado. Creo que tiene más cartel. Para mí tiene más cartel Paco que jugó. Nadie. El equipo grande. Que Schoenke, que jugó en Independiente y en Arsenal. Y en Arsenal de Sarandí. Es un jugador que ha demostrado todo su potencial. Acá Schoenke demostró largo ser más mejor. De ser mejor que la mayoría de los equipos. ¿Cómo más mejor? ¿Más mejor? ¿Cómo dice esas cosas? Ah, un pequeño lag. Un pequeño lag que no me puede equivocar. Inmediatamente lo corregí. Pará, pará. Más que todos los zagueros. El guacho dijo más mejor. Sí. Ya está. No me podés criticar. Esto me critica. Pero yo inmediatamente lo rectifiqué, señor. Inmediatamente. Enseguida, sí. Rectificó en un 2%. Claro, un 2%. Ya la cagó. No escuché, guachito. Pero rapidito lo corregí. Yo creo que Schoenke. Él es más zaguero que los que han venido en estos últimos 20 años al Barcelona. Los que han venido. Ahora de la división Barcelona Independiente. Punto de orden, no. A ver, punto de orden. No. Hay un jugador, mejor que Schoenke. Bien. Hay un jugador que estuvo en Barcelona hasta hace poco tiempo atrás que es mejor que Schoenke. ¿Quién? Lamentablemente son enfermos ya la verdad. Ya no me quiero meter en temas más profundos, pero en la época en que jugó bien, Rivero un año y medio más el año que jugó en el Delfín, el señor Williams Rivero.
No, estás hablando huevadas. En ese lapso en donde William Rivero jugó bien en el Delfín, en bueno, pero me quedo con Schuster. Y en la Copa Libertadores del 21, Rivero fue de los mejores finalistas de la Copa Libertadores. Así es, tremendo jugador. ¿Cuáles fueron sus defensas cuando usted fue presidente? Iván Hurtado. Bueno, ya. Pero no lo trajo usted. Sí, yo lo traje, Iván. Yo lo contraté. Lo contraté el otro. Sí, señor. Y el otro. Pues ¿El ¿Quién es mentiroso? El 2002. Sí, también. Tú lo Iván Hurtado traje el 92. Pero ¿con qué plata? Quito había quedado campeón en el Quito el año 2010. ¿Quién marca? Iván Hurtado, estaba Jefferson Hurtado. ¿Franco Pepino lo trajo? No, ese la sombrita Hurtado. Estaban esos dos jugadores. Después que trajiste a Marangoni no puede decir nada. A ver, Marangoni fue el mejor jugador de la Copa Sudamericana. Con el Tolima. En la edición anterior hizo 20 goles de tiros libres. O sea, ¿qué quieres que haga? Ahí está. Demuestran internacionalmente. A Borgello también lo trajo. Viene el abogado. Ahí va Borgello. ¿Y qué? ¿Borgello fue mal jugador? Va a opinar el abogado, pero antes demos una vuelta por Andalucía. Vamos a Andalucía. Disfruta con tranquilidad de unas merecidas vacaciones mientras tu dinero está trabajando por ti. Invertir en Andalucía es crecimiento efectivo para tu dinero. Tu inversión crecerá con una tasa de interés anual de hasta el 9.50%. Su calificación de riesgo AA+ y el respaldo de 54 años de experiencia en el sector financiero garantizan tu tranquilidad. Conoce más en www.andalucía.fin.es. Andalucía, toda una vida mejorando otras. WWW. Bueno, así se dice también ahora. No importa, pero lo importante es estar en Andalucía, abogado. Mire, esto yo lo mandé a la ver. Esto es para los directivos. Con todo respeto, por supuesto. Hay que saber contratar jugadores. Fútbol ecuatoriano está lleno de paquetes, señor. Lleno de paquetes. Los clubes deberían de tener como asesor a Schürrer. Schürrer tiene buen ojo. Buen ojo, no estoy diciendo ojo, no me gusta ese tema. Buen ojo, mete bajo la lupa a los jugadores. El que trajo el profesor Schürrer fue a Schunke, que ya dura más de 10 años acá. Cuco, sin nombre, Hoyos, Dineno, los cuatro le resultaron. Y trajo a Pellerano, para no hacer la lista más larga, porque si no me voy de largo. Schunke. Muy bueno para contratar jugadores. Roberto. El otro es Duró. Roberto, yo traje a Alfaro Moreno, a Troviano. ¡Tú cállate! Yo traje a Saralegui, yo traje a Vasconcelos, yo traje... O sea, ¡Inchucha le importa, hermano! La mayor pulpa que ha tenido Barcelona los Pepa últimos TV. 30 años. A Vasconcelos. ¡Ya, Fifirichi! A esos jugadores traje yo. Y yo los busqué. Y yo los ubiqué. Alfaro Moreno me costó 3 años poderlo traer a Barcelona. Ya, mi amor, ya... Ya, mi amor. Me llamó a mi casa, en la ciudad de Barcelona. Muy bien. 3 años me demoré en traerlo. ¿Verdad? Sí. Víctor, lo que pasa es que los jugadores que usted me habló... ¿Qué se ríe el señor? Está muerto de risa. Se ríe como que lo que nombró son tremendos jugadores. Ya pidió este gordito que ya me está cayendo. Se está riendo el pingüino. Se está burlando lo que estamos diciendo, por favor. Esta es una conversación seria, pingüino. Sí. Todos los que usted nombró son... Ubícate, pingüino. Parecen peladas. Pero lo que pasa es que... Hoyos, ¿quién no conocía a Hoyos? A Dineno, ¿quién no conocía? A Schunke, ¿quién no conocía? Yo ya hasta se enojó y dice, usted nunca ve los partidos de la B, yo actúo ahí, yo, ¿qué voy a ver la B? El otro, Cuco, también era muy bueno. Y lo trajo Cuco. A Pellerano. Pellerano sí era conocido. Pero ¿sabe qué? Pero yo arriesgaba. ¿Qué pasaba si Alfaro Moreno no funcionaba? Como fue el primer año. Fue el primer año que tuvo un problema en el oído, ¿no? Yo lo mandé a la B. ¿Ah? Me cabecearon la cabeza. Yo me refiero, no la superfigura, como para mí Alfaro Moreno ha sido el mejor jugador en la historia de Barcelona. Largo. Ahí sale Pocho. Empezó el segmento Franela ya. O sea, bueno, yo hablo de Díaz mejor jugador. Cada función tiene su jugador. Un momento, yo estoy hablando de Barcelona y el que se queda con un elogio, que es verdadero, se queda con algo impropio dentro de sí. Yo soy sincero, a mí no me interesa decir, no paso franela, yo siempre hablo bien de las personas. Así como de los enemigos, los ignoro. Porque también tengo bastantes enemigos. También los ya sabes, soplador. Claro, clarito. Vito, lo que pasa es que usted trae jugadores de re nivel, con mucho dinero, mucho caudal, a título oneroso. Pero lo que yo me refiero es que Schunke...
Y estos chicos costaban poco nada, el del Cuenca le costaron poco nada. Dineno, ¿cuánto le costó? Poco, sí, pero nada. Hay una ventaja que tiene el profesor que usted nombró. Schurrer. Gabriel Schurrer. Él está en Argentina. Yo no estaba ni en Chile para traer a Vasco, ni en España para traer a Alfaro Moreno. Yo no estaba ni en Brasil, o sea, yo desde acá me arriesgaba. Y eran otros tiempos, esto no existía. Claro, yo con eso, Sí, pero no estoy dando la contra por si acaso. No, yo lo sé. Estoy diciendo el punto de vista de quiénes son. El otro es el profesor Duró. Además, ¿sabes qué? Schurrer es un profesional del fútbol. Yo no soy profesional. No, pero es un intérprete del fútbol. Sí, pero es que más chance tenía de acertar el profesor Gabriel Schurrer porque los conocía a todos ellos. No sé por qué se ríe. Parecen peladas. ¿Quién se ríe? Señor Dávila, lo que estoy diciendo. No, yo no, les estoy escuchando, no más. Que se ríe. El pingüino se ríe. Cuando usted está diciendo, Vito, de que usted y es. ¿Sabe de qué se ríe? ¿Sabe de qué se ríe? Que está pensando. ¿Sabe lo que está pensando? Escuche. Míralo, vea. Acerté en ir en el Alto de Bolivia a pedirle un autógrafo a Vito Muñoz. ¿Quién? Él. A tomarme una foto con Vito Muñoz. No, pero... A pedirle un autógrafo a Vito Muñoz. A abrazarlo a Vito Muñoz. Y me la como ahí, doblada. Ahí acertó. Y se la juega doblada, mire. Bueno, pero no entiendo por qué cuando estamos hablando se ríe, se burla. ¿Pero qué? Pero, oiga, ¿usted cree que no? No, el productor pone sonido. Termine, por favor, abogado. Por favor, no. El otro es el profesor Duró. Duró ha tenido buenos jugadores. Esos jugadores deberían ser asesores de clubes. Porque las personas dicen... tú le pegas mucho. No, yo no le pego a los técnicos capaces, por el contrario, tengo mucha admiración sobre los técnicos, pero Duró ha traído grandes jugadores y a precio casi de nada. Sí. A precio de nada, y Schurrer es otro a precio casi de nada, porque esos jugadores son baratitos. Pero no le costó. ¿Sabe cuál es el problema y la diferencia entre Nacim Meme, Rodrigo Paz e Isidro Romero de los demás? Que don Rodrigo lo tenía. A este gran, a Tavo Leskovic. Ah, Gustavo Leskovic. Nacim Meme, al señor que tanto lo atacan y lo despedazan, al ecuatoriano Chamorro. No, pero Meme no contrataba, no. Ya, yo tenía Chamorro. Sin llorar. Y Isidro me tenía a mí, que yo no soy ni entrenador, ni exjugador, ni vivía fuera del país. Un pendejito. Pero él creía en lo que... Guacho me veía como yo me amanecía. Buscando, llamando, consultando. Chucha, qué pregunta, maestro. Usted lo sabe. Nadie ha hecho preguntas. Él está. No dice nada. El señor no habla. A mi general también yo lo veía trabajando. No, audio, estamos hablando un poquito de esto. ¿De qué se ríe usted? Ya hermano. Pero no pare bulo. No, audio. Audios. Es que ponen eso. Pero ignórelo, abogado, ignórelo. ¿Sabes qué? Oye, productor, no lo alteres al abogado. Quítalo de pantalla, Esteban. Ya, mi amor, ya. Ya, mi amor. Oiga. No le den pantalla. ¿Usted por qué se altera de un señor se jodió el del programa. Que yo conozco toda su vida, su legado? La hilacha. Todo conozco de él. Todo. Entonces yo al señor... Me tengo que quedar callado si se ríe. ¿Y es cierto? ¡Ah, no, pues, él viene de la entraña popular? No. No. ¿Eso dijo? No. ¡Aniñado! Vea, no. Él es apellido Villagómez. Y ese es un apellido aniñado en la capital. Ah, muy bien. Ahí está. Entonces, no. Yo soy de San Roque. Yo soy de las clases populares y trabajadoras. Ahí me pertenezco. ¿Usted alguna vez ha ido al mercado de Santa Clara? Nunca. No. Yo como en los mercados al menos 2 veces a la semana. Ser inspector de mercado cuando el alcalde era el que sabemos. Inspector de mercado será. Oiga, yo le he visto... en mercados no... Yo le he visto frente al viejo aeropuerto, ahí lo he visto yo. Orgiero. Internado, que sí, ahí lo he visto. Anda. En el 515, no en el 515 me dicen por allá. ¡No me dice esas cosas! ¿Qué será eso? De esa sonrisa. ¿Usted ha escuchado la canción de Javier Solís? Yo no tengo Solís. Marido, por si acaso, ¿Qué marido? ¿Qué es eso? ¿Usted se acuerda de la canción de Javier Solís? Payaso, soy un triste payaso. Pero él no se refería a que él, de un payaso. Sino a que él es un payaso porque se disfraza de un hombre que sonríe. ¿Dónde va? Y es un hombre que tiene mucho dolor en el alma. Ah, sí. Mira, hay no que, te asustes que no te voy a pegar. Hay voy, que entenderlo. Le voy a felicitar al señor Muñoz. Claro. Bien, señor Muñoz. Uy. Acabo de confirmar lo que usted dijo. Es muy serio. Sé la cantidad sóbesela, que pues, le ofrecieron a Lorenzo. Pues muy buena cantidad. ¿Por día? Sí, muy buena cantidad.
Vea, y solamente me dijo, guacho, mira, solo bastaba que yo diga la contraoferta y esa gente estaba dispuesta a acceder a la cantidad. Pero ¡copió! Con respecto a la institución, no hice la contraoferta. Porque yo le dije, debe haber sido una cifra, no, una buena oferta. Sí. Me llamó el señor Darwin Palacios. Y le cuento a ella, y ahí tía. Sí pagan cada mes, cada 15. ¿Y qué lo felicitas a Vito si lo dije yo? Porque Vito Muñoz es el contacto, pues. Ahí me dijo, pero fue un amigo tuyo el que hizo todo. Hizo... ¿Quién más? Ay, mi hijo, Vito Muñoz. No te usted no me dijo nada, señor Alpaz. Le hicieron a Díaz... Ahí está, no me dice nada. Oiga, a Díaz le usted hicieron siempre una... me decía, ahora vienen las no verdades. Guachito, las no verdades, dice. Espérese un ratito, guachito. Que a Díaz le hicieron una mega oferta, como sí. Usted lo dice. Y esa mega oferta incluía llevarlo al Mega Kiwi. Mm. Había que llevarlo al Mega Kiwi, el Tito. Este verano, reinventa tu hogar con Kiwi y Mega Kiwi. Encuentra lo mejor en pisos y acabados para tu hogar. Difiere hasta 12 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito. Cerámica, porcelanato, baños y mucho más para todos tus ambientes. Aprovecha 2 meses de gracia con tu tarjeta Pacificar. Todos te esperamos en Kiwi Mega Kiwi. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. Nos quedan 5 minutos de programa, nada más. Aprovechenlo. Novedades. Pero si usted nunca me da chance, yo tengo como 300 novedades. No, no, de unas 5 nomás, guachito. Porque ya no tengo tiempo de enviársela a la producción. Pero dígale. Se la puedo citar, MLE le siguen yo. ¿Qué manera una, de demanda. Poder este día? Dile 2 demandas. Una del grupo Digao. Supuestamente ya paren ese mentiroso. Aguanta, en reconocer sonido, un arrendamiento. Efectivo. A ver, Belén tiene ya, que, mi amor, varias ya. Demandas. Ya, dijo de un grupo. El grupo Digao, que maneja el mayor número de gimnasios de la ciudad y que tiene también una empresa encargada de la distribución de suplementos vitamínicos. Al parecer, un convenio de la anterior administración, al parecer, se está desconociendo. Y por eso ellos piden un resarcimiento económico al darle la espalda a ese contrato. Eso uno. Hoy también el Ministerio del Deportes pidió audios sobre la decisión que tomó el juez de aprobar o de acoger el pedido de amparo por el cual se pide una revisión de la decisión que no tomó el Tribunal Electoral del Club Sport MLE. Ahora, eso es lo que interpuso el señor José Aguas. Sí, el señor José. Ahora, yo quiero ver la el presidente, el amigo de mi general, sea lo que yo haría, firme, valiente, cara de león, ¿sabe qué? Desconozco lo que dice la autoridad y que venga con el amparo, así como el Ministerio está de Deporte desconoció de cuando hubo un abogado, un juez de Yaguachi que lo perugió y lo conminó a que reconozcan a la directiva de Barcelona que fue electa en el mes de diciembre y él dijo que eso era un desaguisado, un entuerto, ahora que diga lo mismo. Que esto es un desaguisado, un entuerto, y reconozcan plenamente al directorio del señor Piley. Equivocado o no, yo creo que se merece respeto. Y le enfocan al mayor. Y hay mucha más información. No entiendo. Hay muchas patadas en el orto. Hay una info última. Facundo Tello, argentino, va a pitar a Brasil-Ecuador por eliminatoria. Facundo Tello. Facundo Tello. Ah, ese es el argentino. Oiga, sí, va a pitar a Brasil-Ecuador. El gesto del día para mí. El de Vinicius. Le ofrecieron $1 billón de Arabia. O sea, ¿cuánto? Mil millones de dólares por cinco años. Sí. Dijo no. 350 millones de dólares por temporada. Eso es huevada. Pero va a ganar más a la Mbappé. Va a ganar más. Yo gano más visitando Supermaxi. Me voy al Supermaxi. Vámonos. De compras a Supermaxi. Con Supermaxi ahora puedes decir hola funda reusable, hola crucero ecológico. Por cada $20 de compras en productos de las marcas participantes, vas a obtener un cupón para el sorteo de un viaje a Brasil. Un viaje a Brasil para 2 personas en el crucero ecológico más moderno del mundo. Además, vas a recibir gratis una funda reusable para que la utilices en todas tus compras. La frescura no cuesta más. Supermaxi es el placer de comprar. Y también quedó plenamente confirmado que hubo pues, un exceso de confianza porque Melé anunció el 31 de mayo que había prórroga del contrato de Leguizamón por 3 temporadas y sin embargo no inscribió ni el contrato, o sea, ni el nuevo prórroga hubo, pero claro, no lo alcanzó claro, a la claro, y eso podría de pronto marginarlo al chico de todo el resto de la campaña y sin embargo el MLE estaría obligado a cubrirle todo el contrato. Bueno, me dice producción que falta... Y le echan la responsabilidad al director deportivo, al señor. Me dice producción que no podemos despedir sin antes hacer la Pepa Jabolines, ¿no? ¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla! ¡Tiembla!
dispara algo al Quito Díaz. ¡Tiembla! Dispara algo al Quito Díaz. Venir preparado. Mande una. Me tienen que avisar para venir. ¡Tiembla bien, cojudazo! A ver. Dispare algo. El señor Damián Díaz va a jugar en Barcelona 2020. En un equipo argentino. No, pero ya. San Lorenzo Almagro. Mañana le damos más novedades. Entrena en Rosario, ahora no sé. Y acá sí. Saca el titular cerca de Orense. ¿Cómo es eso? ¡Bobo! No, ya no dije eso. La Pepa Jabolín entonces es. Y se le vino abajo esa huevada. ¿Canalla o cuervo? No me voy a dejar presionar. Canalla o cuervo. Yo ya, continuamos. La noticia de Jabolín si es algo, descartado de Orense. No ese sabe. Misterio innecesario. No se sabe. ¿Qué pasa, pingüino? ¿Qué pasa, pingüino? Misterio innecesario. Si sabe algo, cuente. Dos patadas en el orto. El chiringuito, un éxito hoy día. Pero es cierto, que Ufredo Borbor ayudó a contratar el chiringuito. No, no, Ufredo Borbor, perdónenme. Se va a Machala con Don Vito el sábado. Fue producción de Pepa TV. La última vez que Borbor fue a Machala, hasta un cocodrilo cruzó el carretero. O sea, cualquier cosa. Hubo un temblor. ¡Aló! Se murió mi buen amigo Carlos Falqués Batalla. O sea, él le tiró en contra a la gente. Una serie de cosas ahí. Ahora con el chiringuito y esta vaina hay como 3 horas de circo y seguidas el en la noche. De Toño Jara, que ya le estaba ganando a Nacional, lo hizo perder. El de Bonita Banana. Nos vamos, gracias. Mañana volveremos con más en Esto es Fútbol. Buenas noches. Más ¡esto fue! ¡Cadena Nacional y Mundial! ¡Hasta la cadena! Te juro que te atraparé, pingüino. Para hacerte mierda. Dos patadas en el orto. Atenti, Ecuador, atenti. Todos tienen perro muerto. Todos. Y va y defiéndalo. Yo me cargo a todo el mundo. Máquina, baja el dedito. Por favor, te lo pido. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. El Big Papi de Marca 90. El resto me vale vergüenza. Tus gritos no van a hacer que tengas razón. ¡Di la verdad! Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo golpeé? ¡Venga, hombre! ¡Sos un caradura! ¡Ni los marcianos te salvan! La única y verdadera cadena nacional y mundial.